My name is Dorothy Skinner. My children attended the LCDC in Lockhart, Texas. And now my son is attending Carver, which is also part of the head start program in Lockhart, Texas. Just gonna give you a little bit of my background. I'm a head start parent for Carver Kindergarten, had a kindergarten. I have four children, three of which have all attended the LCDC, and have also attended Carver. I have my oldest, who is 13. He is has a disability. He's got spastic quadriplegic cerebral palsy. With him, I was first introduced to the program. I was a little nervous at first because of his disability to allow others to take care of him during the school day. But the staff and the kids that were there with him seemed to be understanding and protective of his illness. They didn't gawk at him or make him feel uncomfortable. So that was very appreciated. My second child attended there also, and he is now 10. I wasn't too involved with the Head Start program with my two eldest. I was going to school to learn how to take care of my oldest son, so I didn't have much time in between. With my third child, who is now in the program, I've become more aware of the benefits that they provide. I've attended more of the parent meetings. I was voted president for the LCDC parent committee, which got me more involved in activities to do with the child. I learned a lot from them. They showed me how to help my kids emotionally, socially, and with their education. So I thank them a lot for taking time out to show me things that I was unaware that they could do for us. My youngest son is kind of my motivation right now because he gets overly excited to know that I'm interested in what goes on with his education. The Head Start program gives them a kick into school, so he's a little more advanced than some of my relatives' children who haven't attended Head Start. He just instantly went into a regular ISD. Through him, I've noticed how the teachers take the time to do individual activities with them. If the child is not understanding correctly, the teachers take the time to help them get on the level they should be on. They've helped build his self-esteem as well as mine. I got more involved with the program through the parent activities with my child. One of the things I could do with him at home as well as my other children. The program offered education for myself as well as my child, and that was something that I wouldn't have got if I would have went through just the ISD itself. Him being a part of it, I guess, makes me look forward to my daughter becoming a part of it. I have a 2-month-old daughter, and I kind of can't wait for her to be able to get into the program as well. I joined the policy council for the Head Start program. I'm now the secretary for it. Through policy council, it involves the parents more. It lets the parents know that we do have a voice. We can be heard. If we see something or we feel that something is being done that could be improved, you have a chance to speak on it. The policy council is very welcoming. They would like to get outside input on how the program is working for you and your family. They offer different activities for the parents as well as the children
they go into detail with the parents to let them know exactly what the funds are being used for at each facility. They give you the opportunities to volunteer at the facilities to help with your child to get more involved in their education. And it's just someone to speak up for your child. They taught me that being a parent, you are the child's first teacher. So through you, your child gets the motivation and the encouragement to continue their education in a positive way. And it only took me 4 steps, which was to apply, to continue with my son's education, and spread the word. I mean, if you don't apply and spread the word, then people don't know that there are programs out there that can help your kids get a head start on their learning. That's all I got. Buenas tardes, mi nombre es Isis Gutiérrez. Soy una madre para un niño que atiende al centro de Head Start en IDRA. Tengo 2. El que ahorita atiende va a Head Start, tiene 5 años, todo eso tiene 5 años. Un poquito de mí, soy de aquí de San Antonio, pero toda mi infancia y mis teenagers casi viví en lo que fue México, so me identifico más como, sí, como mexicana. Lo que me gusta de Head Start, por ejemplo, en mi experiencia, de que en el país donde yo crecí con muy bajos recursos, la educación no fue algo primordial que tenía allá, porque era un pueblo muy pequeño. So, la mayoría de los niños seguían, bueno, yo no viví con mi papá y mamá, pero con familiares, con tíos, tías, o no, nunca fue de que tienes que ir a la escuela porque vas a tener una carrera. Es, desde chiquitos nos enseñan a trabajar, tristemente. Y mi experiencia ya de tener a mi niño más grande, bueno, uno de los buenos beneficios que tuve es, ya estaba en edad para entrar a la escuela. Y una de mis preocupaciones más grandes era lo que tengo, yo lo pide, pero no tengo quien me lo recoja de la escuela, porque él empezó en pre-K. So el pre-K se acaba a las 10:30, so lo que yo me enfocaba más es quién me lo va a cuidar. Y ya cuando acabé de inscribirlo, me dijeron de Head Start, y dijeron, oh, pues si quiere mantenerlo más horas, va a tener otras actividades, va a aprender más, lo puede meter a Head Start ya, con una coordinadora de Head Start. Y en eso yo no estaba tanto enfocado, como que le va a dar más educación a mi hijo. Yo estaba como que, ay, tengo algo, un espacio más donde poner a mi hijo para no andar a las carreras. Y más que nada no perder mi trabajo, porque mi trabajo era de 8 a 5:30. Y ya hablando con la coordinadora, me explicó cómo era después del pre-K y mi niño pasaba lo que era el programa de Head Start. Y dije, bueno, está muy bien, ya lo único que voy a hablar con en mi trabajo era, ok, déjame salir un poco más temprano, porque siendo mamá, en ese tiempo mamá soltera y con 2 niños y un trabajo y ser ese soporte para la casa, es un poco pesado. O muy pesado, más cuando no tienen como esta alguien que los esté apoyando siempre ahí, como esa mano fuerte o alguien que esté fuerte. So ahí es donde yo me puse, ok, mi niño va a empezar la escuela, tiene que agarrar su educación, y más que nada por mi experiencia, no quería que mi niño pasara por lo mismo. Dije, no, mi niño ya está en otro país donde hay más oportunidades. Y ya estando en el programa, decidí empezar a ir a las reuniones, porque desde que llegué aquí era por trabajar, así como me lo explicaron mis tíos, y trabajar, y con eso vas a obtener lo que siempre has querido. Y en la primera junta me gustó, porque era, la mayoría éramos como, somos hispanos en la escuela esta, y me gustó porque siento que todos nos identificamos, todos queremos lo mismo para nuestros niños, ¿verdad? Y ya pude hablar con
el presidente y cuáles son sus responsabilidades, pues todos así como con miedo, nadie quería como participar, o nos daba miedo que, ay, no sé el idioma, más que nada el idioma ahí. Pero recibimos, bueno, ya con la siguiente junta ya hablábamos más entre mamás y a mí me dio más gusto, porque como era la coordinadora, dijo, mira, si tú quieres, hazlo, porque es para tus, es algo bueno para el futuro de tus, para el futuro de tus niños. Y también porque recibimos entrenamiento por parte de nuestra coordinadora de padres, nos dio un entrenamiento antes de hacer cada junta con los demás padres. Y mi experiencia como presidenta ahorita, les puedo decir que me estoy muy, muy contenta, porque siento que gracias a que soy un poco bilingüe, no muy bien, pero bilingüe, puedo traducir las preguntas o las cosas que los padres quieren, por ejemplo, en mi centro, en una parte, como por ejemplo, las mamás, la mayoría de las mamás que conozco en mi centro, igual son madres solteras o han tenido alguna que otra dificultad, y me siempre vienen a mí, como yo desde el principio tuve esa iniciativa de, ok, les puedo dejar mi número de teléfono, y así a lo mejor se sienten un poco más en confianza. Y es lo que hacemos, porque el centro no nos puede dar información pública así de los otros papás. Y es lo que empecé a hacer, hablar con una mamá, oiga, pues, a ver, por ejemplo, me dijeron que tenían como, nos pueden ayudar como con lo que es la escuela. Y no les tengo todas las respuestas, pero siempre sé con la persona con quien ir. Y ella siempre nos da la respuesta, nos da un número de teléfono, siempre nos han ayudado. También sobre lo de mi niño, les digo, mi mentalidad se ha cambiado mucho, de que ya no veo el programa solo como un programa extra para cuidar de mi niño, sino como es el nombre, un head start, un paso adelante para el futuro de mi niño. Y también como oportunidades como la que me están dando ahorita, les digo, ahorita también no estoy tan enfocada en estar trabajando como siempre. Ahora me enfoco más en lo que es su educación, de pasar más tiempo con él. Y también me gustan mucho los programas que nos ofrecen de entrenamiento. A veces hacemos entrenamiento que es nada más para el centro de nuestra escuela. Aunque no vayan muchos papás, pero cuentan mucho, algunos no pueden ir, ya sea por el tiempo, pero ellos siempre tratan de acomodar su tiempo al tiempo de los papás. Como ahorita el último que tenía era, tengo el niño que va a la escuela ahorita de 5 años y otro de 2. Y mi pregunta era, ok, no, ¿cómo, en qué forma me pueden ayudar ellos de su comportamiento, que era algo, digo, siendo mamá, haciéndoles lo que es su tarea, su educación, el trabajo, la limpieza de la casa? En veces sí me encontraba así como estresada, digo, ay, ¿qué puedo hacer? ¿Lo dejo llorar? ¿Lo ignoro? ¿Qué hago? Y no, apenas tuvimos una clase sobre el comportamiento de los niños, que me ayudó mucho, me dio muchos ejercicios de qué hacer, ejemplos para llevarme a la casa. Y no solo eso, nada más en el centro, también nuestra coordinadora de familia nos va a la casa. Eso es algo que yo nunca me hubiera esperado de la escuela. Ella va a la casa, hace actividades con nosotros, ve también el ambiente de la familia, en qué puede ayudar, igual ideas. Mi pregunta para ella, Betty, yo batallo mucho con mi niño para hacer su tarea. Mi batalla va para hacer nada más un hombre 5 veces, como 45 minutos. Ya estando ella ahí, me dio, por ejemplo, me dio una actividad, mira, ponlo, hazle su cuarto, píntale a lo mejor un muro de su juguete favorito, algo,
como ahorita ven los legos, las figuras de legos, y fue, ahorita mi niña hace su nombre o toda su tarea en 10 minutos. Esta es algo muy bueno que aprendí de ella. Y ahorita de cómo me siento, qué tan cómoda me siento de ahí con mi centro, muy, muy, muy cómoda y muy contenta. Porque les digo, ahí tratamos, como presidenta me gusta también darles opciones a las mamás, me gusta decirles que como mamás de niños no es nada más llevarlos a la escuela y ya. En el centro también aprendí, me dieron esa confianza de que si algo no me gusta de la escuela, de la maestra, de X cosa que tengo esa voz para expresarme. Y siento que es lo que la mayoría de las mamás nos sentimos como, no, las maestras siempre tienen la razón, el distrito escolar siempre tiene la razón. Y en veces, no, una vez sí mi coordinadora me dijo, no, dice, si tú no estás a gusto, habla. Es la única forma de que van a cambiar las cosas. Si crees que tu hijo no está aprendiendo de esa forma, habla. Y por eso, de eso sí estoy muy, muy contenta, muy agradecida de que me dieron este empujoncito para sentirme más cómoda hablando, expresándome más que nada. Y en las juntas que hacemos nosotros en nuestro centro también, les digo, la mayoría son de habla hispana, y me estoy muy, muy contenta, ya me siento más a gusto, ya hablamos más como amigas, pero a la misma vez, como les diré, también las mamás me dicen, oye, lo que están planeando para nuestros niños no me gusta, porque mejor no lo tratamos de otra forma. También ellas tienen esa comodidad de hablar conmigo, ¿no? Como, oh, es que es la presidenta y se hace lo que ella hace, ¿no? Ya están entendiendo, nada más ahorita lo que estamos trabajando es que participen más sus papás. Es lo que queremos también por Head Start, darles a entender a los papás que si no fuera por los papás, el programa no funcionara. Porque más que nada los papás son los que tienen la opción, son los que deciden quién se queda en el centro, quién se va en el centro, desde los maestros hasta los que trabajan en la oficina. Y para finalizar, me preguntaron como en qué me ha ayudado en estar en este programa. Y una cosa que venía hablando con mis compañeras era de que tengo a mi otro niño de 2 años y tenemos un programa que se llama Early First Steps. Es que en mi centro no está eso, pero es para niños desde los 6 semanas. Y, desde los 6 semanas empieza, mi niño ya tiene 2 y ha sido un temor siempre, como su familia de mi papá, de mi hijo, dice, no, si nos tienes a nosotros, no tienes por qué estar buscando un daycare, nosotros estamos aquí. La mayoría de los hispanos lo vemos como malo, como, ¿por qué vas a meter a tu niño a eso? Está muy chiquito. Una mamá dijo que le habían dicho, si van tantos años a la escuela, ¿para qué lo quieres meter más? No es de que uno no quiera tener a su hijo en casa, es que uno quiere que su hijo avance, como está mi niño ya. Veo que le ayudó mucho estar en lo que es la escuela y aparte eso lo de Head Start, porque no, nada más es mediodía, ahorita ya está más avanzado que otros niños de su edad, como su primo que tiene 4, ya va para los 5, pero ya sabe más, y ahorita ya sabe escribir su nombre, lo hace despacio, pero sí lo escribe. Y lo que es, ahorita está aprendiendo a leer, lo que es su diario, ahorita se queda así como sorprendido, como, oh, wow, ya lo acabo de cumplir 5 años y ya puede leer. Y les digo lo que yo me veo así en el futuro después de esta experiencia, me gustaría trabajar más con la comunidad hispana, no sabría decirle de qué. Ahorita dejé un trabajo que era completamente lo opuesto, en vez de ayudar, como que no estaba ayudando. Y ya estoy en el programa y dije, no, he estado haciendo eso, no tan solo en mi vida, como le digo, durante todos los años que he trabajado aquí, es lo que yo he tratado de hacer como por el lenguaje, esa ventaja que yo tengo del lenguaje, de hablar un segundo lenguaje, me gusta ayudarles a otras personas. Y ya con este programa hay muchas, como que se abren muchas más puertas, hay varios programas
Hay programas como dicho de cuidado de niños, programas para que uno regrese a la escuela, que es lo que yo voy a tratar de hacer en el summer. Y después de ahí, ojalá y agarrar una carrera, como les digo, en trabajando con la comunidad, más que nada, comunidad hispana, para educar a los padres en que nunca es muy temprano para mandar a los niños a la escuela. Si tienen una pregunta, si puede parar y presentar con su nombre, o si tienen un comentario, por favor. If you have any questions or any comments right now for either of the panelists, please stand up and say your name and then provide your question or your comment. We have a lot of time left still, so we have about 25, 30 minutes to discuss this issue. I'll comment. I don't know if it won't be Spanish or English. Pero para mí, me gustó cuando dijo, yo soy Judy Ortega, soy maestra de Sunset High School aquí en San Antonio, and I have a tutor program. They're called the tutors, and we'll have a session later so you can know more about qué es la Coca-Cola program. Pero dice la señora que ella quiere hacer algo con su vida. Hoy también es bonito porque nosotros en la escuela del distrito tenemos el central office, clases para adultos, para que también su GED o su GED si no lo tienen, ¿verdad? Pero yo como soy maestra, I'm a teacher, I always used to think, ay, these parents are going to send the kids to school for us to babysit, you know? But as I'm listening to this lady, como ella dice ahora, dice, yo quiero que mi niño sepa más, que aprenda un poquito más porque hay una diferencia. And I agree with that. And now I see myself listening to this, and I think that's a good idea. That's another way to look at it, because some of the students that are now in school, they're lazy, no quieren hacer trabajo, están despacio, no quieren hacer. So yo digo, entiendo ahora. Los que estamos chiquitos, a lo mejor les comienza a gustar más la escuela y están en eso. Or they can be, focused on school and hopefully that helps. So I appreciate you opening my eyes to that, because I always used to see, ay, los papás no que ya no llega el summer y tengo sobrinas con niños y ahora ya me acaba la escuela para mandarlos a la escuela. Pero ahora sí entiendo como de su parte que dice, pues yo quisiera que mis niños tuvieran más educación y empezar. Y a lo mejor de esta manera, Nikki, your child will then love school more because he's into it and getting some more education. Good job. Thank you. My name is Clara, and I have a 2-year-old and a 5-year-old. And my 5-year-old, she's been in school since she was 3. And she's bilingual beauty. So I think that this year coming, my son's going to go to school, and I think that he's ready to go to school. He already knows that he knows how to count, because he's learning from his older siblings about school. So I think that pre-K and Head Start is a good idea. It's not that you're just going to go and drop them off. They're ready to learn. Into the parent, getting them ready to take on their role. And I really want to applaud them both because they come a long way. Both Dorothy, I mean, she's been with our program, but in steps, she has come to the position that she is now. She has really flourished in her role. She really takes leadership and goes to the school and ensures that anything that's discussed at our policy council meetings, it is implemented at the sites, because the parents are the ones that are at the sites the most. You know, administration is not there all the time, so we depend on the parents to let us know things that are working or not working, and also to tell us the successes there at the sites, because we like to hear that as well. And with EC's, this is her first year with the program and in this role, and she took it on. I mean, she quickly stepped up to the plate and started handling the meetings and really getting the parents involved when it came to that center, because that center was the first time we've been in that community, and parents really united, and she helped on that. So, quería
felicitar a las dos señoras que están aquí, porque yo trabajé con ellas cuando se trata del entrenamiento para su puesto que tienen ahorita. Y con Dorothy, ella ha estado muchos años con nosotros en el programa, y paso a paso ella ha podido llegar al puesto en el que está y realmente sobresalir en el puesto. Ella es muy dedicada al trabajo, toda la información que tenemos en nuestras juntas del Consejo de la Política, ella la lleva de regreso a los centros y asegura que los empleados todos están haciendo lo que deben de estar haciendo, los cambios, siguiendo las políticas de la agencia. Y también porque este es el primer año que ella está con este programa, porque es el primer año que nosotros estamos en su comunidad. Y ella tomó este rol y ella llegó muy alto con él, junto a todos los padres que estaban allí, los unió, los hizo sentir como una comunidad, y eso nos ayudó mucho a nosotros, porque como nosotros no estamos muy seguido en los centros, dependemos mucho de los padres, del liderazgo de los padres dentro de los centros para que nos ayuden a asegurar que nuestros servicios son de calidad. Y sí, les invitamos a que vean un poquito más de nuestro programa, porque si somos de 0 a 5, sí pensamos que la educación de los niños empieza primero. Y como ella dijo, no es tanto de que manden los hijos luego a la escuela, nosotros siempre ponemos a los padres primero. Y decimos, los padres son los primeros maestros. Entonces trabajamos con los padres, con visitas a la casa, invitándolos al centro, decir, ustedes aquí es su centro, de ustedes vengan, participen, estén en la clase con sus hijos para que vean cómo aprenden, para que los lleven a la casa también y hagan eso. We are a program from 0 to 5, I do share her sentiment when it comes to some parents having that tough decision of sending their kids off to school at a young age. However, we don't see it as much of like taking the kids from you. We have parents participating. We invite parents to participate in the center and at home. We do home visits to help the parents ensure that they are continue being the first and the best teacher for their child. And then we are open doors. We want them to be volunteering. We want them to be inside our center so they can see how their child learns and also take it back. I just want to thank the staff and the program director themselves. Like I said, I've learned a lot from the program, as well as my children. It's got them eager to go to school. They're eager to learn new things. And a lot of the friends that they make in the early Head Start go with them to pre-K and continue on. We're from a small town, so they'll go through grades with their friends. So they're building their social skills at an early age. And for that, I'm grateful because a lot of that I wouldn't be able to do without me knowing myself through them how to do that. So that's all I am. La señora igual estoy muy agradecida con el programa porque, como dice ella, sin ese programa no me hubiera abierto tantas oportunidades. Una de las oportunidades como es esta de venir a otros entrenamientos, aprender más cosas, creo que tienen más programas para los que van a entrar a high school. Es una muy buena oportunidad y yo digo que si lo tienen cerca de ustedes, no pregunten, infórmense, háblenos, o me imagino que pueden preguntarles a personas aquí. No es nada malo, no, les digo, esa mentalidad que parte de mi familia tiene, como que, ay, no es muy temprano, no. Pero no, nunca es muy temprano, nunca es muy temprano para los niños. Y como dijo, yo también que entre más los padres estén más involucrados en este programa, es más mejor, porque los papás somos los primeros, los maestros principales de nuestros niños. Thank you very much. That concludes the session. I just want to say, I'm a lawyer by trade. I used to work for Baldwin.
just started working for IDRA about 2 weeks ago, and I think it's so important. First, I want to applaud the parents for coming up here, because it's not easy to present in front of other parents, because you all are experts as well, in this. But this issue of early childhood is so very important. I mean, many of you already know this, but it does show. We put on evidence in our cases that we've done in the past, showing how high quality early childhood can really help close up to 60% of the student achievement gap for parents of children who are English learners, who are economically disadvantaged students. And it's not just putting them in early childhood, right? Because anybody can take care of a child. Maybe not everybody, but most people can take care of a child. But it's helping those students learn, the basic skills that they need so that they can then become, successful in kindergarten, first, second, third, and really show those long-term effects of really strong early childhood that just doesn't end in the schools, but also continues at home. So thank you all very much. And if you can, please sign up the forms. We have a couple of forms for you to sign here, as well as the evaluations. You can go ahead and turn the evaluations upside down on the table, and I'll go ahead and pick those up. But it's very important. IDRA is a very professional organization. They're very comprehensive in how they look at things. They will read all of these evaluations so they can see what was great about the program and what might need to be improved so we can make this the best experience for y'all. So thank y'all very much. Thank you.